inicio del partido para Málaga. Hombre, creo que sobre todo la primera parte estuvo bastante igualada, ¿no? Una ocasión quizás para los dos equipos. La segunda quizás los primeros 20 minutos, 25, pues quizás tuvimos ahí una ocasión que tenemos nosotros, no se puede un poquito más, tuvimos mejor. Y a raíz de la función de ellos, cosas de tubo, pues creo que ofensivamente empeoramos. Y quizás era una contra que pudieron coger ellos, pues claro, ante la desorganización que a veces nos lleva el estar atacando tanto y no hacerlo bien. Porque así nos pidió una contra, no pudo ser ahora al final del tema de Manu y eso. Pero bueno, empate. Ganamos los laberajes, quizás hemos rascado quizás por el segundo 20 minutos de la segunda parte, pero bueno, hay que seguir trabajando, todavía quedan 5 partidos y no se puede pedir más. Sí, porque dejan muy bien a nadie que todavía tiene el cuerpo. Sí, efectivamente. Hasta el final, ¿no? Hasta el final va a estar esto apretado, hay que seguir trabajando semana a semana, a ver si conseguimos lanzar un par de victorias para seguir creyéndonos más y sobre todo intentar matemáticamente meter nuestros 4 primeros, que es nuestro objetivo primordial, y a partir de ahí pues luchar por lo que venga, matemáticamente hasta el final y seguir para adelante. ¿En qué momento del fútbol? No, la verdad es que lo veo muy bien, físicamente están trabajando muy bien, la plantilla deja al completo, ahora ya si Dios quiere la semana que viene también recuperamos la sala del portero, Parra ya también esta semana entera con la dinámica de grupo, quizás un par de semanas también lo tengamos, y quiera o no, eso ayuda a la competición al final porque ya la fuerza llega muy justa, pero quieras o no, pues el tener más efectivo nos hace que los partidos los podamos disputar los 90 minutos con bastante intensidad, que es lo que siempre buscamos.